Muy buenos días a, a todos. En primer lugar, como no, quiero dar la, la bienvenida a los invitados: eh, a la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia y presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, a los presidentes de las Diputaciones Provinciales de Salamanca, de Soria y de Zamora, y a los vicepresidentes de la Diputación de Burgos y de León. Y también saludar a las autoridades de la consejería que me acompañan en este acto, el viceconsejero de relaciones institucionales, el secretario general de la consejería y el director general competente por razón de la materia. Como no agradecer la presencia de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Es obligado dar las gracias a los representantes de estas excelentísimas diputaciones provinciales por asistir a este acto en el que hemos materializado, hemos hecho realidad la adhesión de sus correspondientes instituciones al 012 Rural, eh, proyecto que fue presentado el 2 de noviembre de 2022 por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Lo decía el director general competente, hoy es un día importante para esta Consejería de la Presidencia, en la medida en la que casi damos por concluido lo que es la expansión del teléfono 012 rural al conjunto de las provincias. Y digo caso y casi por lo que a continuación señalaré. Todos ustedes saben que, en principio, es un deber de cualquier Administración pública, es un deber público el informar a los ciudadanos de las gestiones y trámites que tienen que realizar ante nuestras Administraciones. Cada uno en su ámbito, las Diputaciones Provinciales respecto a las gestiones de la propia Diputación, la Administración Autonómica respecto a las gestiones y competencias mmm, suyas. Pero este deber no siempre es fácil de materializar, no siempre es fácil de llevar a la práctica. Puede haber factores que condicionan cómo estamos informando a nuestros ciudadanos. Factores como eh, de carácter personal, de carácter de espacio, de tiempo y de lugar que condicionan la forma en la que prestamos esa información. ¿Qué empleados públicos son los que informan? ¿En qué horario? ¿De qué forma? ¿Con qué conocimientos? ¿Y en qué sitios? Bien, pues eh, con este servicio 012 Rural pretendemos precisamente eh, avanzar en la solución a algunas de estas preguntas. Brevemente, me gustaría señalarles que el 012 es un servicio autonómico asignado a esta Consejería de la Presidencia. Su objetivo inicial fue, precisamente, como teléfono de información administrativa, informar de los trámites y gestiones de la Junta de Castilla y León, de la Administración Autonómica, y ello a través de un cauce telefónico como fue el 012. No confundir en ningún caso con el 112, que es el teléfono de emergencias europeo. Teléfono 012 que también permite una llamada desde a fijo al 983 32 78 50. Este teléfono que nació como de información administrativa posteriormente ha evolucionado dentro de la administración autonómica y también ayuda a lo que es la tramitación telemática de procedimientos. Es decir, cuando alguien se, mende, se mete en una web institucional y tiene algún modelo normalizado de solicitud o de gestión, si ese ciudadano durante el relleno de esos impresos eh, telemáticos tiene cualquier problema, puede llamar al 012 y directamente desde este teléfono se le asistirá para solventar todas sus dudas. Como ya se ha dicho, el 21 de abril del 2003 comenzó y entró la primera llamada a este teléfono. Eh, desde entonces, más de 11 millones de usuarios lo han utilizado y ello con la nota de calidad que también se nos ha expuesto en el vídeo, más de 9,5 sobre 10 eh, en la puntuación. Concretamente, superamos el millón al año en el año 2023. Por lo tanto, es nuestro objetivo seguir profundizando. En la atención al ciudadano y ahora especialmente al medio rural. Hoy comenzamos con esta firma lo que es la andadura del medio rural en las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria y Zamora. Esta andadura previamente tuvo ya como proyecto piloto, y hay que recordarlas a otras dos instituciones provinciales, por eso no están hoy presentes porque ya tienen suscrito este convenio, que son la Diputación Provincial de Ávila y la Diputación Provincial de Valladolid. Solo nos restaría, por lo tanto, suscribir este convenio en el conjunto del territorio de la comunidad con Segovia, eh, no porque tenga ninguna dificultad su suscripción, a esta institución provincial, sino que problemas de gestión interna de la propia Diputación hacen que deba retrasarse unos días su firma. Por clarificar bien el ámbito de actuación del convenio, es un convenio que tiene mucho interés para la propia Diputación Provincial como Administración Pública. Aquí estamos hablando de cómo poder informar a todos sus ciudadanos del mundo rural, a todos sus ciudadanos de cada una de las provincias, de las gestiones y competencias propias de la Diputación. Y, en segundo lugar, este convenio también tiene interés para los ayuntamientos de los municipios de la provincia. No en vano, y así lo han reflejado algunos de los intervinientes, ellos van a ser el altavoz para difundir entre cada uno de los ayuntamientos eh, de los municipios de su provincia el hecho de que se adhieran también a este teléfono 012, en ese caso para poder informar a sus vecinos respecto a los trámites y gestiones municipales. En definitiva, con la firma de este convenio no hacemos más que ampliar una forma de relación con los ciudadanos por parte de las Diputaciones que ya atienden presencialmente cualquier duda eh, que exista sobre sus trámites y gestiones, con la ventaja de que además es un servicio que en este caso el Gobierno Regional pone enteramente de forma gratuita eh, a su favor y que en un futuro próximo con los municipios de estas provincias haremos lo mismo con la suscripción de los correspondientes convenios podemos pensar qué tipo de trámites puede sobre qué tipo de trámites puede pedir información un ciudadano a este teléfono 012 trámites en los que gestiona e interviene la diputación algo tan sencillo como conocer en qué ceas en qué centro de acción social le corresponde a uno ir a informarse sobre prestaciones sociales teniendo en cuenta el municipio en el que vive el pequeño municipio en el que vive pues para enterarse de cuál es el CEAS más cercano al que desplazarse para tener una información especializada en el ámbito de la dependencia, de la ayuda a domicilio o incluso de una necesidad de residencia pública de tercera edad, se puede hacer por esta vía. O conocer si un municipio. Eh, no tiene planeamiento urbanístico, pues saber que la Diputación sí cuenta con un instrumento de las normas subsidiarias de planeamiento que son aplicables al conjunto de municipios, al conjunto de vecinos que viven en esos municipios que no tienen un planteamiento y saber dónde se puede informar en, especializadamente de tal tema. O incluso conocer que también muchas Diputaciones efectúan... Eh, los plazos o la forma en la que le serán girados el IBI de rústica respecto a las fincas que cada uno tenga como titularidad en su ayuntamiento y que son gestionados por la Diputación Provincial. Todas estas cuestiones y otras muchas más son aquellas de las que puede informar el 012 Rural respecto a trámites y gestiones. Ventajas para el propio ciudadano. Indudablemente las hay, se han comentado muchas de ellas. En primer lugar, evitamos el desplazamiento del ciudadano en este caso a la capital de provincia que es donde normalmente están las principales sedes de las instituciones provinciales eh, podemos hablar de gente de avanzada edad o con problemas de dificultad de movilidad y por lo tanto el hecho de que puedan informarse por teléfono les es muy favorable. en segundo lugar garantizamos una información en una franja horaria mucho más amplia de lo que puede ser la presencial en las propias sedes de las diputaciones tienen sus oficinas abiertas en un horario normal de Administración Pública, como lo tiene el Gobierno Regional. Por lo tanto, fuera de ese horario normal, eh, por ejemplo, por las tardes o los sábados, como ya se ha dicho, el horario es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y los sábados desde las 9 horas hasta las 14 horas, con la ventaja de que incluso si se llama en fin de semana o en festivo, se puede dejar... Es la información solicitada en un mensaje de voz, de tal manera que el lunes, de forma proactiva, desde el 012 le llamarán para aclararle las dudas que hayan planteado. Y una tercera ventaja es que van a contar con una atención telefónica profesionalizada. Porque van a contar eh, con un trato de deferencia, amabilidad y máximo respeto. Estamos hablando de 80 profesionales en la actualidad que prestan servicio en este 012, que están eh, y cuentan con la adecuada formación, actualizados día a día con todas las novedades que respecto a la información administrativa vamos produciendo. De estos 80, 22 en la actualidad se están dedicando a ayudar. En la tramitación electrónica, eh, cuando se les llama a algún ciudadano diciendo que se ha atascado, en eso que les comentaba al inicio, en ese impreso que puede haber en la web de la Diputación o, en su caso, en la web de la Junta, donde el ciudadano no sabe cómo avanzar o cómo rellenarla. Y esa atención, además. Se presta en 51 idiomas, también se ha visto en el vídeo, lo que es muy importante para las personas inmigrantes que puedan estar en nuestro mundo rural dentro de lo que es la extensión de Castilla y León. Finalizo ya, eh, el apoyo del Gobierno Regional al mundo local no solo se manifiesta desde un punto de vista económico en ayudas y subvenciones que están contempladas en el Plan de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León, sino que también debemos ir más allá y realizar un apoyo técnico, eh, como puede ser la gestión de lo que sean los habilitados nacionales interinos que ponemos a disposición de ayuntamientos y diputaciones en sus necesidades temporales de este tipo de personal o, en este caso, como estáis viendo, con un aspecto técnico como es la información administrativa de este servicio eh, 012 Rural al cual los vecinos, todos los vecinos de nuestros municipios y diputaciones se pueden eh, adherir. Y por mi parte, eh, nada más.